Muy buenas noches, señoras, señores, Juan Luis Guerra. ¿Cómo va? ¿La visita? Roger, Marcos, ¿cómo están? Bienvenidos muchachos todos aquí. ¿Cómo anduvo Mendoza? Maravilloso. Todo está frío. Hoy un poco frío, pero el público muy caliente y fue maravilloso. Todo muy bien. No están muy acostumbrados a estas temperaturas, ¿no?
No. Va camisetita abajo, trajeron abrigo suficiente, calzoncillo largo quizás. Sí, estamos ya. Un calzoncillo largo tuyo sí que es un calzoncillo largo, ¿eh? Bueno, charlamos un ratito después, vamos a meterle meta a canción y un poco de charla para conocerte un poco, si te parece bien. Bueno, una pausa y en instante seguimos aquí con más Juan Luis Guerra, los 4:40, aquí en Pacte en Concierto. Linda noche. Debe ser bien lindo eso, llegar a otros países y siempre así, ¿no? ¿En algún país te fue mal? No, hasta ahora no. ¿No? Hasta ahora no. Bueno, en algunos no van mejor que en otra parte, pero más o menos la recepción es la misma, ¿no? Creo que estamos tratando de buscar una unión de Latinoamérica a través del canto, y eso es lo más importante. ¿Y la gente se engancha? Yo creo que sí. A nosotros los argentinos siempre en el resto de Latinoamérica nos tildaban como que la íbamos de más, como que la íbamos de europeo, que no estábamos muy latinos. ¿Vos nos encontrás muy latinos o medios europeos, no, o cómo nos encontrás? Completamente latinos. ¿Completamente latinos? Sí, el ritmo... Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? Vaya, cada vez que suena la bilirrubina, ningún argentino se queda sin menear. O sea, yo creo que lo que faltaba era quizás la forma exacta para introducir un mensaje, ¿no? A través de nuestros ritmos caribeños, latinoamericanos. Yo creo que siempre hemos tenido la fuerza de hacerlo, pero no habíamos tenido el mensaje. Eso es lo que había fallado. Porque lo primero que seguramente entiende la gente de la música es justamente la música, y después vienen las letras. Letras muy buenas, por cierto, que tenés. La poesía, ¿es una cosa que vos tenías junto con la música, o te tuviste que hacer poeta a la fuerza para ponerle letra a tus músicos? Bueno, no. Yo me gradué en bachillerato, ¿no? Y tenía que tomar algo, tenía que estudiar algo junto con música. Entonces... ¿Por qué tenías que...? Bueno, porque... Normalmente la vida de un músico, al menos en nuestro país, mis padres me exigían estudiar algo. No podía hacer música solamente. O sea, para seguir bancándote tenías que seguir estudiando. No, sí. Tenía que ir a la universidad, estudiar, terminar y entonces irme a estudiar a otro lugar. Entonces estudié filosofía y letras y ahí tuve la oportunidad de leer todos esos poetas. Y un día le dije a mi madre que ya no quería más, que tenía que irme a estudiar fuera. Y ella dijo, bueno, está bien, lo que tú quieras. Y ahí marchaste. Y ahí me... Entonces ese es el momento en que me leo por primera vez a los grandes poetas y comienzo a coquetear un poco con la poesía. Y decime, ¿cómo hace cuántos países que estás viajando? ¿Hace cuántos países? ¿Sí? Oh, no sabes, ¿no? Es cierto que de vez en cuando te perdés en el país que está. Sí. Acá lo puedes decir sin vergüenza porque a nuestro presidente le pasa lo mismo con las provincias, así que... Sí, muchas veces me pierdo. Que perder. Una vez los muchachos me hicieron una broma maravillosa, porque siempre me ponen el país donde estamos en un cartelón abajo. Para entonces, agradecer al país. Claro, casi siempre en Woman del Callao, una canción que hacemos, yo siempre agradezco a la gente, le digo, Buenos Aires le canto, por ejemplo. Entonces yo me pusieron en Vigo, me pusieron Baní, que es una provincia de República Dominicana. Y cuando miré para me iba a morir, ¿no? Me iba a morir. Pero nada. ¿Cómo era tu familia? ¿De qué familia venís? ¿Una familia de clase media, clase baja, clase alta? Clase media. ¿Qué se dedicaba tu papá y tu mamá? Bueno, mi papá era deportista, mi mamá abogado. ¿Deportista que se básquet? Baloncesto y béisbol. Lungazo también, como ustedes, sí, alto. Alto. ¿Y tenés unos hermanos altos también? Sí, yo soy el más pequeño de altura. ¿Eh? Es el chiquitín de la familia. No, sí, el más pequeño de edad, los otros son más pequeños. ¿Y estás casado y tenés un hijo, verdad? Sí, estoy casado y tengo un hijo. Amante de Pink Floyd. Amante de Pink Floyd. Más que de guerra. Mucho más. ¿Y eso como, lo estás convenciendo de que entre la música? No, yo nunca forzo a mi niño a oír mi música, ¿no? Yo creo que debe salir de él y nunca me ha dicho que quiero oír mi música antes. Precisamente un día antes de venir para la gira, lo llevamos a uno de los ensayos y él comenzó a oír la música y... De repente me pidió una clave para tocar la clave. Yo leí la clave entusiasmado, porque nunca había hecho eso. Y comenzó a oír las canciones. Nada, le gustaba un poco, pero me acuerdo una anécdota muy importante. Una vez estábamos viendo el televisor y pasó un concierto de Pink Floyd en vivo. Y me dijo, tú ves, papi, esos sí son buenos. Y yo, bueno, mijo,
Bueno, está bien. Por lo menos muy buen gusto para... Buen gusto. Quédate ahí que está bien. Como para eso. ¿Hacemos otro temita? ¿Cómo no? ¿Como abeja al panal? ¿Cómo no? Como abeja al panal, Juan Luis Guerra, aquí, invitado a Paz en concierto. Seguimos aquí en Pax en concierto con Juan Luis Guerra. Bueno, de curiosidad, voy a romper un poquito la rutina. ¿De qué hablaban Luisa y Gerardo? Luisa, creo que Gerardo. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de nuestras casas y del teatro. Y el teatro, para variar. ¿Y qué decían de vuestras casas? No, me contaba Luisa que tiene una casa, dice que es una casa tipo campo, en Villurquiza. ¿Cómo estaban con...?
estaba del teatro que se compró, que se hizo en su casa. Bueno, ¿están concentrados ahora para la próxima tema o seguimos? Porque le podemos preguntar por la casa Juan también. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es la casa enorme, Juan Luis, allá? ¿Cómo es? Dicen que tenés una cancha de básquet, ¿es cierto? Media cancha de básquet. Media. ¿Has decidido ahorrar la mitad? No, es que solamente con media ya. Ya alcanza. Está bien hecho entonces, perfecto. Bueno, lo escuchamos. Visa para un sueño, Juan Luis Guerra. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan para ser sincero. Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vista para un sueño. Thank you.
Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Mercedes. ¿Cómo te va? ¡Besito! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Viva Santo Domingo! No sabes lo que ensayamos para esto. Bueno, acá vamos a tener un jaleo de cables y de cosas, que es parte de la emoción, así que lo dejamos así. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Mercedes, gracias, Valeria. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Vení, Mercedes, acá arriba porque es muy alto este hombre. Parecemos... Él abajo, vos acá arriba es todo, me parece. Vamos todos más para el medio, ya que estamos mejor iluminados. ¿Por dónde se conocen ustedes? No lo podemos decir. Yo no lo conozco. ¿No lo pueden decir? Acá, en el Luna Park, el otro domingo. Bueno, pero lo amo, con todo mi corazón, lo respeto. Yo conocí a doña Mercedes hace mucho tiempo, en 7 días con el pueblo. Lo que fue doña Mercedes para ese movimiento que se hizo en República Dominicana. Y la llevamos todos, muy dentro del corazón. Y a Valeria la conocí hace poco tiempo en el Mauna Loa, en un concierto, en el cual a la cuarta canción ya estaba de pie y me quedé de pie todo el concierto. Ellas han accedido a hacerme este regalito acá, estar con nosotros, cosa que yo les agradezco muchísimo.
Ahora va a ser Juan Luis Woman del Callao, si les gusta. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Que tiene algo que ver con Venezuela esa canción, ¿verdad? Sí, es un rescate folclórico de Venezuela. Bueno, yo me voy a llevar a estas dos damas nada menos. ¿Cómo que no? Lujo, por favor. Mercedes Sosa, Valeria Lynch, tienen un asiento cada una allí si se quieren sentar, Mercedes. Loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, y tiene mucho down. Woman del Callao.
que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Con una regla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura. Sembra una llanura de batata y fresa.
que llueva café, pa' que en el coloco no se sufra tanto a mi amor. Ojalá que llueva café, pa' que en Villa Baje oigan este canto. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Trigo y mapué, bajo la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pisa mi cosecha y pisale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. No se sufra tanto, oh. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y ojalá. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Thank you.
Luisiana. Puedo parar en el medio sin yo tener seguro a cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tuve tu vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. A ver, todo el mundo. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y hasta otro evento como este en Farsa en Concierto. Chao. Gracias. Chao. Esto fue todo. Chao. Y es que la ciencia no funciona, solo
solo tu beso, vida mía.